Este monumento de homenaje a los obreros asesinados se colocó en el 10º aniversario. Se realizó en una de las empresas que estaban en huelga en aquel momento, concretamente en Forjas Alavesas, y este es el lugar donde fue asesinado Pedro María Martínez Ocio, y con 5 barras que representan a los 5 obreros asesinados se forjó esta escultura que representa un puño, ¿no? Año tras año, desde el primer día de la masacre, se intentó por todos los medios hacer algún tipo de recordatorio permanente, ¿no? Pero si se colocaba a la tarde, a la noche ya venía la policía y lo arrasaba todo. En el 10º aniversario se consiguió poner la escultura ya y con cemento rápido, para cuando vino la policía había fraguado y ya no la pudieron retirar. Entonces ya se consiguió mantener hasta el día de hoy.